Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Bienvenidos al Templo de la Luz. Transmitimos desde Lima, capital de la República del Perú, en vivo para el mundo entero. Artes plásticas, mundo de las artes plásticas. Vamos a tomar nuestra unidad móvil y vamos a irnos a Chosica para estar con Sonia Arauco Robles dentro de unos minutos, con quien vamos a conversar sobre la muestra que se inaugura el día de mañana, porque tengo que ir con las noticias literarias del programa. Desde San Juan de Puerto Rico, Eddie Álvarez me ha enviado su último libro, su última novela, que se llama Precio en Sangre. El educador Heriberto Bustos ha publicado Pedagogía Intercultural. Desde Santiago de Chile, Pamela Simoncelli me envía su último poemario, Yuxtapuestos, poemas y relatos. Va a estar con nosotros posteriormente. Desde San Juan de Puerto Rico, Inés Arroyo me ha enviado Sueños de un Boricua, así como 15 veranos antes de perderte. También ya nos están llegando otras publicaciones literarias desde otras partes del mundo para ser presentadas en la cartelera. Este domingo a las 9 y 30 de la mañana, la cartelera en CTV Perú. Voy a estar con el cocinero Carlos Holsen con motivo del Día de la Cocina y de la Gastronomía Peruana, conversando sobre el caucao. ¿Sabía usted que el caucao ha sido considerado como uno de los peores platos de la gastronomía peruana? El sancochado igual, tan rico, este domingo con Carlos Holsen en CTV Perú. Nos sintonizan en las redes sociales como CTV Perú Oficial o en el canal 20.4 de la señal abierta este domingo en CTV Perú. Ahora sí, vámonos con Sonia Arauco. ¿Cómo estás, Sonia? Un placer, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Carlos. Gracias siempre por la cobertura que le das a los artistas plásticos, que es un programa estupendo. Toda difusión de la cultura siempre es sumamente importante dentro de un país. Te agradezco, muy gentil de tu parte. No nos vemos desde antes de la pandemia. Así es, hace mucho tiempo. Y tengo unos gratos recuerdos contigo. Especialmente quiero que veas esta obra que me acompaña, que es El Búho. Claro, ¿Recuerdas El Búho? ¿Te sí, es escucho? un óleo de bueno, la sabiduría, ¿no? La inteligencia, la sabiduría, es algo mítico realmente. Claro, claro que sí, de la cual te estoy muy agradecido. ¿Cómo has estado, mujer? ¿Cómo están tus actividades? Cuéntanos un poquito. Bueno, te digo trabajando bastante, básicamente en diversas técnicas, ¿no? Como es el dibujo, por ejemplo. Me preocupa mucho la situación de la naturaleza, del medio ambiente. Admiro mucho el mar, me gusta mucho la vegetación, pero también me preocupa. Me preocupa, por ejemplo, la situación de lo que se va depredando la naturaleza, los árboles. Precisamente dentro de lo que yo voy a exponer mañana, tengo árboles que están en plena tala, ¿no? Como una. Me gustaría realmente que se respetara mucho más la naturaleza. Y también me interesa mucho la otra parte, que es la parte humana. Siempre tratando el problema social, que no me es indiferente. Yo creo que a ningún artista le es indiferente el problema social en la que se vive.
Por ejemplo, tengo la serie de los invisibilizados, o sea, los invisibles. Lo que la sociedad no quiere ver, ¿no? Y sin embargo existen. Y sin embargo son nuestros hermanos. Sin embargo ocupan el mismo territorio que nosotros. Hoy también, por ejemplo, los desposeídos, ¿no? Gente que viaja de provincias a la capital con el sueño de realizar muchas cosas y sin embargo en el camino sus sueños se truncan por muchas razones, se diluyen y quedan como realmente los marginados, los desposeídos, porque todos los seres humanos tienen sueños y todos buscan cumplir sus sueños. Así es. Y en cuanto, digamos, al otro tema que me gusta mucho es el mar. Le tengo miedo al agua, pero admiro y adoro el mar. Por ejemplo, los arrecifes. Es un paisaje extraordinario donde tú ves una flora, una vegetación extraordinaria que ninguna paleta de ningún artista puede plasmar esa composición, esos colores, esos peces extraordinarios que nos acompañan. Sí. Y bueno, y también preocupa la situación de que no estamos considerando el mar. O sea, el ser humano siempre tiende a no respetar la naturaleza, a menospreciar el medio ambiente. Los árboles no son nuestros pulmoncitos. El mar es tan importante por la vida marina y bueno, todas las funciones que cumplen, ¿no? Y también se está, digamos, deteriorando. El turismo en algunos países, por ejemplo, los asiáticos, gran parte de la flora que tenemos dentro del mar, por el turismo se ha ido deteriorando. Entonces es muy probable que también desaparezcan muchas especies, ¿no? Por ejemplo, los caballitos de mar. A mí me da mucha tristeza ir a un mercado y ver cientos de caballitos de mar disecados. No, estrellas de mar igual, ¿no? Entonces no respetamos la naturaleza. Pensamos de que el medio ambiente es el basurero del mundo. Sí, no tenemos conciencia de cuidar, de preservar algo que es extraordinario para la vida humana. Sí. Pero eso también es educación, Sonia Arauco. Claro. La educación, ese es otro problema que tenemos, Carlos. Por ejemplo, esta convulsión social que estamos viviendo en este momento, una masacre de nuestros hermanos del sur, sin embargo, hay un bono de reconocimiento extra a su sueldo de los militares, de los policías. Y sin embargo, se corta el presupuesto para las escuelas de arte. Cuando es algo tan importante, tan trascendental para la cultura de un país. En este país lo que se necesita es regular la programación. Por ejemplo, yo pienso, ¿no? Programas de televisión que son dañinos. Se ha estado tratando de eliminar algunos. Por ejemplo, el programa de Magali TV. No puede uno permitir que la gente viva de la vida íntima de los seres humanos. O sea, a costa de las cosas, los deslices que puede tener las personas. Y sin embargo, eso es un opio, como las telenovelas.
Las telenovelas es un opio para las mujeres. Siempre la misma temática. El patrón, mucho dinero. La empleada se mete con el patrón, entonces sí, adquiere un estatus. Dentro de eso encuentras tú la perversidad en esencia. Todas las maldades, las perversidades. Dime, ¿qué estás enseñando? ¿Qué modelo estás dando? Por ejemplo, la decepción más grande que he tenido, Carlos, es saber de que muchos docentes han comprado sus títulos. Yo sabía que los programas, por ejemplo, de capacitación de profesores, simple y llanamente dicen, pero está en la universidad, 140 horas me venden por 20 soles, cuando yo, digamos, organizaba cursos de capacitación para profesores de educación artística, porque sí, pues, es una especialidad. Entonces, es insultante, ¿no? Nos hemos acostumbrado a la estafa, a la mentira. Eso es lo que le estamos dando de ejemplo a nuestros jóvenes. Esa situación del engaño. Mira, esto tiene una crisis muy, muy profunda, Carlos. La educación en el país ha bajado tremendamente. Sí. Indiscutiblemente queremos nosotros profesores comprometidos. Nunca será reemplazado un profesor. Siempre he pensado que puede haber una tecnología maravillosa, pero la presencia de un profesor en un aula es sumamente trascendente. Claro que sí. El profesor tiene dos ventajas. O ayudas al ser humano a desarrollarse, a educarlo, o a dejarlo y castrarlo. Me parece a mí, bueno, tengo 40 años dentro de la docencia, ¿no? En todos los niveles. He visto muchas cosas. Pero yo creo que si tú elegiste ser profesor sabiendo el tipo de pago que tienes a cambio, lo elegiste tú. Si lo elegiste, cumple tu trabajo. Cúmplalo bien. Porque es común, por ejemplo, en primaria, sí, fulano de tal, ese chico es un problema, ¿no? Ese chico ha entrado a un colegio para ser educado. Indiscutiblemente que la primera educación va en la casa. Eso es lo que te iba a decir. Si uno encuentra esa situación de casa, sí. Entonces tienes tú que ayudar a esa situación, conversar con una persona, porque un docente tiene Dime, muchos han estudiado educación porque no alcanzaron puntaje, por ejemplo, para otras facultades. Entonces agarraron, pues, se metieron a educación, como si educación, al contrario, educación es la piedra angular de todo país. Es fundamental. Claro. Es fundamental. Si tú quieres un país que salga adelante en un desarrollo cultural, es fundamental la educación. Ahora, claro, ¿se ha eliminado el curso de educación artística o simplemente tienen horas en la cual se llena, por ejemplo, con un profesor que le falta horas? Es preferible, claro, que el alumno no lo tenga, no tenga ese profesor. Y estamos con el curso de educación artística, que es fundamental. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Artistas? No. No. No sino hacer mejores personas. Sí, bueno, tú lo sabes igual que yo, Carlos. Se ha ido eliminando cursos fundamentales. Por ejemplo, la filosofía. Claro. Eso es importante. A pensar, a razonar, pues, ¿no? Claro. Las mujeres teníamos el curso de educación familiar, en la cual la profesora nos enseñaba cómo se bañaba un bebé,
cómo se le cuidaba, cuál era su alimento, la ropa que se le tenía que poner. Inclusive las mujeres hacíamos la ropita de los bebés. Mira, era un concientizar tu labor como mujer, como madre. Es importante, educación cívica. Claro. Respetar a los mayores, dar la vereda a los mayores, ayudar a las personas. Esa no pasar la luz eliminando. Roja, respeta la luz roja. Exacto, se han ido eliminando. Entonces, instrucción premilitar, por ejemplo. No, es importante. Claro, en fin, claro. Yo creo que en la educación se necesita que se haga toda una, bueno, realmente es soñar, ¿no? Pero no, si hubiera transformación social en el Perú, sería extraordinario. Claro, no es soñar. Eso tiene que darse en algún momento. No es sueño. Debe darse. Pero claro. Primero, recuperar el derecho a la democracia, tener los valores, tener los estados, respetarse. Si no hay estrategias, si no hay reglas claras, no estamos haciendo nada. Exactamente. Está ganando la prepotencia. Es un momento muy difícil, Carlos, que se está viviendo en este momento. Claro que sí. Sumamente Sonia, difícil. Sonia, dime, muchos creen que hablar de cultura es hablar de arte solamente, o hablar de música, pintura, escultura, gastronomía, pero el término cultura engloba cosas mucho mayores. Por ejemplo, en Finlandia, para Navidad, la gente acostumbra regalar un libro. Es parte de su cultura. ¿Regalar qué dices? Un libro. Ah, por supuesto. Claro. Fíjate, aquí en el Perú también, los que queremos realmente cambiar esto, es fundamental regalarle a un sobrino, a un hijo, un libro de cuentos, una poesía. Sí. Pues para mí, la poesía, por ejemplo, te toca unas fibras muy, muy profundas del alma. La literatura es linda. Sí. Pero la poesía tiene no te sabría decir qué. Por ejemplo, un Paul Éluard, el francés. Vallejo. Sí. Qué profundidad de Vallejo. Uh-huh. Estos hombres son siderales realmente. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace los cursos de arte en primaria, lo decía yo, les leía poesía, les leía cuentos, los cuentos de Izquierdo, no sé si lo has leído, uh-huh. Francisco Izquierdo, que fue director de la Casa de la Cultura, no sé cómo se llamaba esta, antes de la Casa de la Cultura, tenía un nombre. Ya. Libros maravillosos. Claro, ¿no? Claro. De una trascendencia, de una sencillez. Así por ejemplo, lo que me agrada mucho, digamos, ¿qué es lo rescatable? Lo rescatable es que ahora los jóvenes sí están en búsqueda de nuestra identidad. Sí, ¿no? Sí, sí. Los jóvenes, claro, están viviendo, no todos, obviamente. Sí. Si no hay identidad, no hay nada. No hay nada. Si tú no quieres tu terruño, si tú no miras tu pasado, si tú no escarbas en tu historia, eres un paria. Sí, pues. Entonces, pero los jóvenes sí. Me da mucho gusto cuando voy a la presentación de libros, por ejemplo, muchos jóvenes.
Sí, la feria del libro, la última feria del libro, uff, los jóvenes, Ha ahí sido una estaban. cosa estupenda, ¿no? Claro, Y claro que sí. fíjate tú, yo vivo, estando yo en Chaclacayo, por ejemplo, Ah, en Chaclacayo, estaba pensando en en Chosica, ok. Chaclacayo, por ejemplo, se han hecho presentaciones de libros y hay Sí. muchos poetas jóvenes que no tienen cobertura. Eso es lo Por que me eso da. en este programa invitamos a todos los artistas a contactarnos para que puedan estar acá y puedan dar a conocer al mundo sus obras, su trabajo, su Claro. trayectoria. Claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, se preguntarán, ¿quién es Sonia Arauco? Sonia es artista visual, egresada de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, con especialización en arquitectura de interiores por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una amplia experiencia en la formación de docentes y artistas en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibáñez y en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Es profesora de dibujo y escultura. O sea, estamos hablando con una autoridad. Sonia Arauco es Sonia Arauco, por eso es que es mi invitada. Sonia, tienes mucha razón en lo que tú estás diciendo, lo veo. Por ejemplo, fíjate que la semana pasada han presentado este libro. Mira, Luisa Cámere y Margarita Sally Rosas. Este poemario infantil se llama Cargaditos de Amor. Fíjate, mira, con sus poesías. Y lo interesante, que el ilustrador es un niño de 10 años, de 10 años el ilustrador. Acá está su futuro de él. Entonces, ¿qué pasa? Que Supuesto. en cada programa le doy un mensaje, especialmente a las madres. Cuando sus niños se van a ir a dormir, léales un Qué cuento. bonito, qué Léales un estupendo. cuento. Claro. Cultíveles, cultíveles la lectura. Para Por tener un supuesto, poquito. es importantísimo. Claro, Sonia Arauco. Educación, pilar del desarrollo de un país. Educar, educar la sensibilidad. La El sensibilidad. educar la sensibilidad te trae como consecuencia ser una persona empática, respetar al otro, ¿no? Eso solamente es cuando se educa la sensibilidad. Se La educa. música, la música que es tan poderosa, que es una herramienta tan poderosa en el campo artístico, ¿no? Y fíjate tú de que, pero no todo es malo, Carlos. No todo es Por malo, ejemplo, lógico. nosotros tenemos grandes hombres. Sí. Tenemos a Juan Diego Flores. Sí. Es un hombre único, universal, sideral, que llamo yo. 6.000 alumnos. Esa iniciativa, para mí son elegidos. No es es la persona que gana tanto dinero y sin embargo lo comparte. Eso es una enseñanza muy grande. Sí. Eso es una labor así, inmensa, que ojalá fuera adoptado por muchas otras personas. Claro que Porque no sí. se trata solo de acumular, acumular, acumular. A mí me da mucha pena cuando alguien dice, sí, pero es mi capacidad. El resto, bueno, no tiene capacidad y allá, o sea, no. El problema es que no hay oportunidades. Mira, hace 40 años he viajado a provincias y he llegado a lugares donde el patio trasero son los servicios higiénicos. Después de 40 años vuelvo a esos lugares tan lejanos y se sigue usando igual. Esa situación tiene que ser una labor de Estado. Política de Estado, exactamente. Es política, es la salud, la educación.
los servicios básicos. La salud no también es cultural, Soria. Básico, la educación, la salud y los servicios básicos es obligación del Estado. Así es. A mí me da pena que haya anemia en el Perú. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cerebritos que no van a servir dentro de pocos años. Así es, así es, así es. Bueno, a mí me estremece esa situación, ¿no? La alimentación del niño es vital. ¿Quieres un país desarrollado? Pues, carambas, desde pequeñito, ¿no? Así es. El maltrato de los niños. Pero como te manifestaba, por ejemplo, la salud también es cultura, porque existe una cultura preventiva. Por supuesto. Lo que pasa es que muchos, como te decía, creen que hablar de cultura es exclusivamente hablar de arte, hablar de poesía, hablar de libros y todo. ¡No! Por ejemplo, el ser tardones como país, es parte de la cultura peruana. Mira, claro. Que tenías un presidente con una hora cabana. Te cuento algo, probablemente tú lo sepas. Hace 2 meses atrás ha habido una exposición sumamente importante en el Ministerio de Cultura. Sí. Mitos y leyendas. Que ha participado todo el país. Mira, qué talento, Carlos. Qué talento que tenemos en el Perú. Sí. Así como tenemos el talento humano, así como tenemos la diversidad de climas, tenemos la riqueza en diferentes aspectos, es decir, en la minería, en la tierra, en la agricultura y en los seres humanos. ¡Qué trabajos tan hermosos! Sí. Y mucho, y lo que me encantó, la identidad. Y todos son jóvenes. Son jóvenes. Me demoré mucho. ¿Ah? No, acá en el programa, cuando hablamos de teatro, acá vienen muchos actores, muchas actrices, muchos directores jovencitos. Sí, también he visto muchos solistas y me encanta. Sí, me encanta. Claro que sí, claro que sí. Sonia, vamos a conversar sobre tu muestra que se inaugura mañana. Sí. Trabajando yo el tema que me interesa tanto, el cosmos, ¿no? Utilizando técnicas nuevas, no tan nuevas, sino experimentando. Nada es nuevo realmente, solamente es un experimentar, ¿no? Ok. Sí, por ejemplo, se llama Cosmos, una composición geométrica. Sí. Bueno, estoy también exponiendo grabados. Okay. Grabados como xilografía, litografías, y el otro es el serigrafías. ¿No? El grabado me gusta muchísimo, ¿sí? Serigrafías, litografías. Y bueno, todo siempre dentro del tema de la mujer, el tema de los desposeídos, ¿no? Sí. Ok. Dime, Sonia, ¿y esta muestra cómo nació? Bueno, esta muestra, el Chosica, digamos. Qué difícil fue Chosica. Es una bendición tener a la señora Casafranca, la dueña de este restaurante, galería, que ha dado cobertura al arte a través de José de la Barra, que él es un promotor cultural. Sí, okay. Él es un excelente pintor visual, también un artista visual. Entonces, él tiene a su cargo la galería que, como decimos los chicos, la está rompiendo, ¿no? Exposiciones muy interesantes, muy lindas. Entonces, está haciendo cada mes una exposición, se está presentando muy buenas pinturas, muy buenos artistas, ¿no?
Y el, bueno, también este, se pretende hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, al costado. Eso sí que es muy lindo. Ojalá algún día te puedas dar una vuelta. Pero está el bulevar, ¿no? El bulevar es hacer una feria artística y, bueno, darle otra motivación a Chosica. Chosica es un lugar tan poblado que necesitaba un lugar como este, ¿no? La señora, ella se llama Janina Casafranca. Ok. Con una visión, claro, tiene una formación. Ella ha estudiado en Italia, por ejemplo, a Melardo. Es una persona maravillosa, sí. La formación, pues. Okay, sí. Sí, es formación. Sí. Claro. Claro. Y la claro. galería es linda, bonita, chiquita, linda, ¿no? Y mucha gente fluye, muchos son casonas de la época. Yo sí que hay mucha casona antigua, pues. Es una casona que está, lo han remozado. Ya. Tanto es así que inclusive en la parte de afuera tiene todavía los asientos con azulejos venecianos, ¿no? De una belleza increíble. Ok. Perfecto. Vamos a hacer, José Luis me manifestó, vamos a hacer un pequeño tour dentro de unos minutos, pero vamos a seguir mostrando lo que vas a exponer. Por ejemplo, no hace mucho conversaba sobre los caballitos de mar. Exacto. Sí, okay. Los caballitos de mar. Sí, son los caballitos de mar, que, ¿cómo se llama? Los blanco y negro, por ejemplo, yo les llamo mandalas, ¿no? Porque solamente están en... utilizo mucho la línea. Yeah. En cambio, los otros tienen diferentes colores. Tengo unas esculturas en metal, también peces. Tengo uno que tiene luces, también te lo he... Por ejemplo, el que tenemos está acá. Está en la exposición. El público que está viendo. Esa de ahí. Sí. Ah, este tiene luces. No, entonces, tiene luces. Así que en el momento de la inauguración le pondré las luces porque tiene unos orificios donde tiene las luces, ¿no? Qué linda obra. Claro. Sí. Claro. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más me has enviado? Ajá. Por ejemplo, este pez tiene cuero, ¿no? Tiene la composición de encima es cuero. Ya. Tenemos otro que parece un sol también. Ok. Los peces de metal es uno en rosa que tiene, ¿cómo se llama? Están adheridos bronce, ¿no? Detalles en bronce. Ok. O sea, tu muestra no solo es espátula, pincel, no. No, mi muestra es dibujo, pintura, grabado, escultura. Escultura. Ok, perfecto. Sonia, dime, el público que está viendo el programa quiere saber dónde se va a llevar a cabo la exposición. Sí. Es la Galería Borgoroso. Borgoroso, ya. Borgoroso, Cusco, 497. Como referencia, la espalda del Colegio Santa Rosa. Ok. 497 es Cusco. 294. Perdona, Cusco 294. Cusco 294. Dime, ¿se inaugura mañana a qué hora? A las 7 de la noche. ¿Y va hasta cuándo? Hasta fines de mes. Ok, hasta fines de septiembre. Entonces podremos apreciar la muestra. Dime, sí. Sonia Arauco, ¿la muestra es individual o es colectiva? Es individual.
Okay, una esta muestra es individual. Okay, José Luis, que está a tu lado, de repente podemos ¿sí? hacer ese tour que me manifestó. José Luis, ¿es posible? Ya. Por supuesto, yo cedo mi sitio a José Luis, ¿sí? Ok, perfecto. Carlos, te agradezco mucho esa gentileza que tienes, esa cobertura, estar siempre comprometido con el arte. Eres un ser muy valioso. Mil gracias, Carlos. De nada, estoy para servirte, Sonia. A ver, vamos a estar con otro gran artista, José Luis de la Barra. Carlos, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo está? Qué interesante, está usted empujando en Chaclacayo, en Chosica, todo lo que es actividad cultural, el arte, la pintura, que es lo tuyo, pues. Sí, bueno, la Galería de Arte Borgoroso, pues, está patrocinada por los propietarios que son Dayana y Moisés Macazana, que son propietarios del local. Y entonces ellos han propuesto hacer una galería para los artistas tanto de Chosica como de Chaclacayo. Qué bien. Y entonces ya con Sonia tenemos ahora ya la quinta exposición con ella. ¿Quinta exposición? Ya, la quinta exposición, sí, individual, sí. Y claro que vemos en esta época ya le hemos refaccionado un poquito más, le hemos adaptado un poquito más a lo, digamos, se cortó. ¿Te escucho? Ya, le hemos adaptado un poquito más ya como tipo galería, poco a poco le hemos estado adaptando. Es la primera vez que se hace una galería de arte en Chosica. ¿Qué, la primera que estamos, vez, la primera vez que Chosica tiene una galería de arte? Efectivamente, sí, es la primera y la que está promocionando a todos los artistas jóvenes, autodidactas, maestros, y ya a todos le está dando cabida, claro, previa selección, porque cada vez que uno va haciendo las exposiciones ya el público también es exigente, ¿no? Entonces hemos tenido éxito, bastante éxito acá, pues, en ventas sobre todo, porque este es un local muy concurrido, donde viene todo tipo de personas, ¿no? Okay. Y entonces eso favorece bastante porque el horario que tenemos es de 11 de la mañana a 11 de la noche. Ya. Sí. Entonces ellos bastante visitadas, ¿no? Entonces tenemos ese plus, digamos, de que puedan visitar hasta sábado y domingo, no todos los días. Claro. De domingo a domingo. Claro, sí, claro. Sí. Claro. Sí. Dale. Dime, José Luis, ¿y tienen el apoyo de la municipalidad de Chosica? No, este es un local. No. Este es un local privado. ¿Sí? No, totalmente claro. Privado. Iniciativas propias de los dueños y de algunos otros patrocinadores que les gusta el arte, entonces han sumado esfuerzos para poder lograr este evento, ¿no? Esta galería que ya se está manteniendo, ya que está siendo bastante visitada. Entonces estamos, digamos, floreciendo un poco todo lo que es hacia los artistas que no tienen la oportunidad de poder exponer o llegar a Lima o estar en una galería grande, ¿no? Pues claro, le damos esa oportunidad y queremos que eso se expanda más también, ¿no? Claro, pero es interesante porque los artistas necesitan, pues, el caso de los pintores, los escultores necesitan espacios para, y le están dando, claro, ¿no? Está muy bien. Dime, ¿la municipalidad de Chosica apoya en algo? No. Nada. Lamentablemente los servicios municipales están muy lejos de una gestión cultural, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo seria, ¿no? Y de proyección hacia adelante. Claro. Lo que sí hemos tenido el permiso de ellos para hacer el bulevar del arte, sí, en la parte de la calle. ¿Sí de la visto? Ciudad, ¿sí de visto? Sí, ahí hemos tenido el permiso, sí, de ellos, nos ha favorecido bastante, lo cual le agradecemos. Ajá. Pero en cuanto a funciones culturales, gestión cultural y proyección, promoción, la verdad que no es mucha, ¿cómo le llaman? Mucha burocracia, ¿no? Para poder acceder a ello.
Y claro, nosotros no perdemos el tiempo acá, ¿no? No perdemos el tiempo porque no nos conviene. Entonces, no, estando tú, tampoco van a perder el tiempo, ¿no es cierto? Como dices, se le ponen las pilas para que trabaje. No, pero eso es bueno porque estás incentivando, pero más bien, ¿sabes qué cosa, José Luis? Nos conocemos hace muchos años. Siempre cuenta con el apoyo de este programa. Siempre cuenta con el apoyo de este programa para la difusión de lo mismo. Lo cual sí te agradece, Carlos. La verdad que sinceramente es una muy buena ventana, una muy buena promoción, sobre todo para ellos, ¿no? Para los artistas que necesitan, digamos, ahora más que nunca, ¿no? Un trabajo que les dé una ventana hacia ellos y poder, digamos, vender sus obras, ¿no? Y que sean apreciados por todo, ¿no? Claro. Eso es lo más importante. ¿Es posible con el celular que hagamos un recorrido? Sí. Ahorita vamos a hacer, ya hemos prendido las luces para poder hacer el recorrido. Sí, okay, sí, encantado. Ok, vamos a... En Chosica. ¿Cómo se llama la muestra? La muestra es El Mar y Sonia Arauco Expresiones. Ajá. El Mar y Sonia Arauco Expresiones. Sí. Acá vamos a ver si podría. Vamos a ir recorriendo. Estos son los dibujos a tinta, ¿sí? Dibujos de tinta china. Tinta china. Los invisibilizados. Esos son de títulos Los Incivilizados, ¿no? Los Invisibilizados. Invisible. Ok. Sí. Esta es la parte de acá. Ahora te veía como estamos en pleno montaje. Sí, el público que todavía no entiende. Sí. Estamos acá viendo. Ir a pasear una vuelta. Estamos viendo una escultura de un pez. Sí. Acá hay otra. Ajá. ¿Está viendo? Sí. Son tipos de esculturas con a base de resina y diversos materiales, ¿no? Claro. Sí. Y acá tenemos otra de envase de metal y aplicaciones de las cosas diarias como tiradores. Ya. Sí. Acá tenemos una cerámica pintada. Uh-huh. Luego tenemos un mix de... ¿Logras ver los pescados y los caballitos? Sí. A ver, ok. Arriba. Ahí. Ajá. Sí. Ok. Ahí. Este es otro caballito. Y acá tenemos una pieza interesante porque tiene las luces. Las luces. Sí. ¿Se puede prender? Sí. ¿Ya está listo todavía? ¿Prende y apaga? ¿No? Prende y apaga. Pongo. No, ¿lo apago? No, a ver. ¿O se prende? Se prende y se apaga. Ahí se apaga. Ahí está. Ay, qué linda. Esto en la noche puede ser majestuoso, maestro. Sí, una pieza muy interesante. No común, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, a lo largo. José Luis, no común. A ver. ¿Qué? Linda, no común. Ok. Hola. A ver si ha cortado la señal. Van a exponer en Girón Cusco, en Chosica. Sonia Arauco, una gran artista plástica, apoyada por también otro gran artista plástico que es Luis José de la Barra. Vamos a ver que se contacte nuevamente.
Bueno, ya estamos otra vuelta. ¿Estamos? Sí, ya estamos conectados nuevamente. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, ok, sí. Estas son serigrafías. Serigrafía. Ahí. ¿Qué cosa es serigrafía, la serigrafía, José Luis? Bueno, la serigrafía es una técnica de grabado por malla. Okay. Una malla de nylon, la cual se hace una intervención de blanco y negro, se llama por fotosíntesis. Okay. Y el color se va aplicando poco a poco en base a diferentes figuras, ¿no? Diferentes mallas. Okay. Entonces se puede aplicar primero el fondo rosado y después el negro y después puedes poner el rojo. Okay. ¿No? Acá ella lo que ha hecho es una intervención sobre las mismas serigrafías. Uh-huh. ¿No? Sí. Esa de acá también está es otra que está intervenida. Sí. ¿No? Esta es la intervención, ¿no? Ya una aplicación con tinta. Le ha dado más. Le ha dado un poco más de real. Ok, perfecto. Y acá tenemos otra técnica de grabado que es la litografía. ¿Y qué cosa es la litografía? La litografía es otra técnica, pero es sobre piedra. Es una piedra que es especial, que se sensibiliza a través del dibujo, se aplica con un lápiz graso para que pueda, digamos, a la hora de presionar sobre la prensa, se grabe sobre el papel. Ok. ¿No? Esa es la técnica de la litografía. Lito quiere decir piedra. Ok, perfecto. Perfecto. Okay. Entonces acá pasamos a una serie de... Ahí te explica esto de acá. Ponte. Estos son cojines también únicos con aplicaciones en cuero, todos en cuero, cordones, metal. Bien. ¿No? Sí. El paso. Okay. Acá entramos a la parte de la estrella. La escultura estrella. Okay. Dice si la ves. Acá. Ahí la ves, si no. Sí. Okay. Sí. Ahí se la ves. Okay. Ajá. Ya. Sí. ¿Este es acrílico, no? No. Esto es mármol reconstituido. Las aplicaciones son de cuero. Reconstituido. Okay. Y las partes amarillas son cueros aplicados, cuero, ¿no? Pintados, okay, también y laqueados. Ajá. Y lo de la pared... tenemos los árboles que ya son la depredación, ¿no? Sí, pues lo que hablabas. Sí. Sí. La rotura, la costura, ¿no? Que hay que cuidarla, ¿no? Algo tan importante. Igual aquí. Perfecto. Árboles caídos, lápiz de color. Okay. Bien. José Luis, vamos a pasar lo último. A ver. Dime. No, podemos para que vean los grabados sobre papel de arroz. Okay. Papel de algodón. Papel de algodón. Papel de algodón. Ahí. Ajá. Esta es una técnica de xilografía. Okay. Es otra técnica de grabado. Bien, maestro. La xilografía es hecha sobre madera. Sobre madera, ok. Sobre madera, ajá. Bien. Ajá, se cava con unas gurbias para que quede hueco la madera. Y luego con el rodillo se pasa encima de la figura
para luego poner el papel y prensarlo, y ahí sale la imagen. Ah, caramba, ya. Ya. Sí. Esta es otra. Qué bonito trabajo, ¿eh? Sí. Y acá se ve todo el panorama de la galería. Vamos a ver. No, el local se presta, pues, se presta para. Sí. Claro. Sí. Este es lo que es la parte de la. Sí, este es lo que es la parte de la entrada. Y acá al fondo se ve todo lo que es el restaurante, ¿no? No sé si lo ves. Oh, ya. Bien. Sí. Bien, sería acogedor. Ok. Sonia, sí. ¿Podrías sí. invitar al público nuevamente la dirección, la hora? ¿Y hasta cuándo va? Sí. ¿Te veo, Peter? Sí. Ah, ya. Ahí. Invitamos a todo el público de Chosica, de Chaclacayo, de Lima, a visualizar este tipo de pinturas, de esculturas que hacemos aquí también. Y bueno, yo creo de que esto va a ser una ventana muy grande para todos los artistas que ya tenemos añitos en el asunto y algunos que se inician. Y eso es sumamente importante. Claro que sí. Entonces, se inaugura mañana. José Luis. Se inaugura mañana a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, estamos acá hasta el 30 de septiembre. Mis apreciados amigos, sí. Un placer, un gran gusto haberlos tenido en el programa. Y ya ustedes saben que siempre... Al contrario. ¿Sí? Muy agradecido a ti, muy agradecido por toda la promoción. Cuídate mucho. Cualquier ratito me doy una vuelta por Chosica. Estamos por ahí. Gracias. Claro que sí. Saludos. Gracias. Gracias, Carlos. A cerrar este segmento del programa. Hoy día tenemos un programa interesantísimo. Las 6 de la tarde, minuto después de las 6, voy a estar con el músico Luis Mesa. Minuto después de las 7, vamos a irnos a los Estados Unidos. Va a estar con Rosy López con un homenaje los 20 años del fallecido de Celia Cruz. A las 8, vamos a estar como la risa, como. Asunto terapéutico. Un minuto después de las 9 con el chef Carlos Holsen conversando en el Día de la Cocina y la Gastronomía Peruana. Lo dejo con el spot del programa. Nos vemos más tarde. Chao.